Bueno, principalmente vamos a poner a dorar nuestro pollo que nos quede así bien doradito para que agarre un mejor sabor, porque aunque ustedes lo vean muy dorado, ya con el guiso sabe muy muy rico. Para esta cantidad de pollo vamos a poner en nuestra licuadora dos chiles jalapeños hervidos, acompañado de tres jitomates rojos también hervidos, tres chiles serranos hervidos también. Vamos a agregar también un jitomate asado, y si te gusta el picante, pues puedes agregar más chiles serrano asados. Licuamos con agua. En una cazuela ponemos nuestro pollo con aceite y esperamos a que el aceite se caliente para vaciar la salsa, porque si la ponemos cuando el aceite está frío va a saber a aceite crudo y no va a tener buen sabor. Ahora sí, cuando el aceite esté bien caliente, le vamos a vaciar nuestra salsa. También vamos a licuar esta cantidad de comino, orégano, clavo y cilantro. Lo puedes licuar en la licuadora o también en el molcajete. Y obviamente no podría faltar el ajo, dos dientes de ajo. Licuamos, colamos y se lo agregamos a nuestra salsa. Y ahora sí, vamos a agregarle sal al gusto. Revolvemos, dejamos que hierva perfectamente y se espese un poco y listo. Y bueno, así quedó nuestro pollo. Tú puedes dejar espesar hasta donde tú quieras, ya depende de cómo te gusta a ti la consistencia. A nosotros nos gusta un poquito más espeso, así que lo voy a dejar unos 5 minutos más. Le apagaré y como en estas cazuelas de barro pues sigue hirviendo, pues se terminará de espesar ya con el fuego apagado. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, regálame un me gusta.